Hola, amigas y amigos, bienvenidos a mis videos de tejidos a Crochet. Les saluda su amiga Milagros Ena. Vamos a aprender a tejer para este video tutorial otro bonito diseño de boinas. Tengo por aquí este diseño de boinas. Vamos a aplicar esta bonita base en ocho relieves y también en esta parte puntos altos en relieve por detrás. Vamos a formar la base y luego aplicar el punto abanico en combinación del punto rococó. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tejer para este diseño de boinas. Y vamos a terminar ya en esta parte con el punto elástico. Tengo aquí la boina en tres tallas. Les voy a enseñar la talla que me falta aún. Tengo aquí la talla para bebés. Ahí lo tienen. De la forma como estoy colocando también los colores. Tengo aquí la boina para niñas de 1 a 4 añitos. Igual, combinando los colores. Y el mismo punto. De 1 a 4 añitos. Aquí la talla de adulto. Con este material que tengo voy a tejer la talla que me falta. Después de bebés, niñas de 1 a 4 años, la boina de 5 a 8 añitos. Desde ahí en adelante ya se aplica la talla de adulto en el cual esta prenda cede. Ya no es necesario tejer más tallas. Tengo por aquí igual. Esta base es otra base, pero les voy a indicar con esta. ¿Ok? con esta otra base. Igual aquí tengo la misma cantidad de puntos que necesito para la talla de adulto. Y luego pueden aplicar todo de un solo color el punto abanico con Rococo. Al final el punto elástico. Entonces, ya les mencioné, voy a tejer el mismo diseño de boina para niñas de 5 hasta los 8 añitos. Y ya tendríamos nuestras cuatro tallas de boinas. Boina en punto abanico con... Rococo. Tengo aquí aproximadamente 100 gramos de esta lanita gruesita. Pueden apreciar ustedes, lanita gruesita. Y este ganchillo de aluminio, el número 3.0 milímetros. Muy bien, voy a tejer todo de un solo color. Vamos a comenzar a tejer primero nuestra base circular. A medida que avanzamos, les voy a dar las indicaciones en medida de todo el diámetro que necesitan de cada talla. De estas tres tallas más esta sería cuatro tallas y también la cantidad de vueltas que estoy tejiendo para cada una. Ok, chicas, no se preocupen, les voy a dar la cantidad exacta que yo estoy usando de puntos en esta parte. Las cuatro tallas se comienzan de la misma forma, todos, las cuatro tallas, con la misma cantidad de puntos. A eso me refiero, aquí en la parte central. A medida que avanzamos para sacar las tallas depende de la cantidad de vueltas y la medida que le aplique. Ok, entonces vamos a comenzar a tejer nuestra boina. Voy a comenzar primero por realizar un nudo de inicio. A partir de aquí voy a tejer seis cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Vamos a unir la primera cadena con la última con un punto deslizado. Luego tres cadenas que representan un punto alto y los demás. En el arito vamos a rellenar puntos altos hasta tener 16 en total. Ahí pueden apreciar, tengo puntos altos. Van a completar 16, por supuesto contando con estas cadenitas. Muy bien, estoy completando nuestra primera vuelta. Pueden apreciar aquí tenemos los 4, 8, 12, 16 puntos contando con las cadenas. Vamos a empatar en la tercera cadenita con punto deslizado. Muy bien, de esta manera se comienza para las cuatro tallas que les estoy indicando, ¿ok? Y también sea el material que tengan, ya sea lana bien delgada. Ahora, vamos a tejer nuestra segunda vuelta. Tres cadenas y pasan a tejer punto alto en relieve por delante en el primer punto alto. Las cadenas pertenecen a la fila de estas cadenas anteriores o el primer punto pasan a tejer aquí debajo del punto alto, punto alto en relieve por delante. Que a la vez con estas primeras cadenas van a ser los dos puntos de relieve como están aquí. Cualquiera de estos. Al completar la vuelta vamos a tejer el otro relieve encima de esas cadenas para que tape los empates y nos quede así igualito como dos relieves juntos. ¿Ok? Así que estos dos puntos son eso, el primer par del relieve. Ahora, en el espacio, no en el punto alto que sigue, sino aquí en este espacio, solo un punto alto. Y luego volvemos a repetir los dos relieves. Relieve por delante de este y en el que sigue, relieve por delante. Este es el número 2. Igual ese sería el segundo par de relieves. De nuevo el punto alto aquí en el primer espacio que tienen, punto alto. De nuevo volvemos a repetir dos relieves, uno y dos. Otra vez repetimos el punto alto en el espacio. Muy bien, de esta manera vamos a completar toda la vuelta. Ya que tenemos aquí 16 puntos altos en la primera vuelta, Aquí estamos tejiendo dos relieves igual de esa misma cantidad. Vamos a tener en total ocho pares de relieves. Los puntos altos van en los espacios. Ahí pueden apreciar ustedes, en los espacios, no en el mismo punto, sino en el espacio. Muy bien, van a completar nuestra segunda vuelta. Aquí corresponde los dos relieves. En el espacio el punto alto. Hasta aquí nada más ya tengo 1, 2, 3, 4 pares de relieve. Son 8 en total. Muy bien, estoy completando nuestra segunda vuelta. Aquí pueden apreciar, tengo el último relieve por delante en el último punto alto, que continúa las cadenas, pero aquí todavía nos falta el punto alto en el espacio. Y lo que les mencioné, para completar toda la vuelta nos falta el relieve de las cadenas y tapar estos empates. Eso se aplica debajo de las cadenas de la primera vuelta, punto alto en relieve por delante, hasta aquí se quedan incompleto en la última pasada y lo enganchan en la tercera cadena. Recién hacen lazada y hacen pasar todo el punto. Es así como vamos a ir tapando nuestros relieves y empates. Y desde aquí nada más nos podemos fijar la cantidad de pares de relieves que tenemos. Debemos de tener 8. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y todos tienen un punto alto en medio de ellos. Muy bien. Tiene que estar así su tejido. Si no, tienen que corregir también. Ahora, esta es la segunda vuelta. Ya saben, para todas las tallas. Cada vuelta que se teje se levanta con tres cadenitas. Igual, aquí todavía cuando completemos la vuelta vamos a tapar con el relieve estas cadenas. Donde ya tienen los relieves se vuelve a repetir lo mismo. Tenemos dos puntos de relieve y aquí, en el punto alto solito que han tejido por detrás de él, se teje punto alto en relieve, por detrás, así como les estoy mostrando. Y los aumentos se realizan ahí en el espacio entre este punto del relieve, y también los relieves por delante. Aquí, ahí vamos a realizar el punto de aumento, solo uno. Y de nuevo vuelvo a repetir estos dos en relieve por delante. Uno y dos. Ahí está. Y luego vuelvo a repetir de nuevo toda la misma secuencia. En este punto alto, punto alto en relieve por detrás. En el espacio que sigue, punto alto. Los dos que siguen en relieve por delante. Y de esta manera vamos a completar nuestra tercera vuelta. Aquí de nuevo el relieve por detrás en el único punto y en el espacio el punto alto de aumento. Y de nuevo volvemos a repetir los dos puntos altos en relieve por delante. Muy bien, esta es nuestra tercera vuelta. Ya saben, la secuencia va a ser esta. Los ocho relieves se tejen hasta el final y vamos a ir avanzando los aumentos en esta parte. Los demás todos en relieve por detrás. Muy bien, estoy completando la tercera vuelta. Aquí pueden apreciar. Al inicio no se ven mucho los relieves, pero la secuencia ya les estoy mostrando. Aquí al final, al completar, igual me falta todavía el relieve del único punto, el aumento, no se olviden. Y recién vamos a tapar estos empates. Aquí se aplica punto alto en relieve por delante solo en el punto alto, no con toda la cadena. Igual hasta esta parte nada más porque lo vamos a unir con la tercera cadenita y cierran todo. Ahí tenemos los ocho relieves. Ahora la cuarta vuelta, la secuencia es la misma. Tres cadenas cada que tejen una nueva vuelta. Hasta que terminemos la base circular. Luego sigue el relieve. Esto no cambia, es hasta el final los relieves. Ahora, ya no tengo un punto en esta vuelta, tengo dos. El relieve por detrás de la vuelta anterior más el aumento, son estos dos puntos. Esos dos los voy a tejer en relieve por detrás, a los dos. Luego, el aumento tiene que continuar, es en el espacio. Punto alto. Ahora tenemos tres puntos, hemos tejido uno. Luego 2, ahora 3. Y así la secuencia va a seguir. ¿Qué viene después? Los dos relieves. Lo mismo vuelvo a repetir. Aquí igual. Dos en relieve por detrás. Uno y dos. ¿Qué me falta? El aumento para tener los tres puntos. La misma cantidad por cada vuelta se teje dependiendo la secuencia. Aquí siguen los dos relieves. Muy bien, esta sería nuestra cuarta vuelta. Ahí ustedes pueden apreciar dónde estamos llevando los aumentos sobre todo. Lo demás es repetición. Muy bien, igual, estoy completando nuestra vuelta número cuatro. Aquí todavía al final me faltan los dos relieves por detrás. El punto alto de aumento. Para terminar, el relieve que tapa los empates. Y tengo toda la cuarta vuelta por completo. Muy bien, la secuencia voy a continuar. Voy a tejer la vuelta número 5. Desde aquí ustedes ya van a poder avanzar el tamaño que se necesita para las cuatro tallas. Yo les voy a dar las medidas, no se preocupen. Tres cadenas, sigue el relieve. Ahora, tenemos tres puntos de la vuelta anterior contando con el aumento. Los tres, para esta vuelta, número 5, se teje en relieve por detrás. Los tres. Todos los puntos que tengan en medio de los relieves para la siguiente vuelta lo tejen en relieve por detrás. Pero no se olviden del aumento. Ahora vamos a tener cuatro puntos para esta vuelta número 5. Aquí, antes y después de los relieves. Y que la figura nos quede plana. Para boina se teje plano. Ahí está. Y de nuevo vuelvo a repetir lo mismo: 1, 2, 3, el aumento, 4, y luego los dos relieves. Muy bien, van a completar así toda la vuelta número 5. Y también, ya de una vez, les muestro por aquí las tallas: las tallas que deben de avanzar. Les voy a indicar la cantidad de vueltas que yo tengo aquí. Aquí tienen que completar la vuelta número 5, ya lo saben. Es esta vuelta 1, 2, 3, 4, 5 aquí, donde tengo los cuatro puntos. Tres en relieve por detrás y uno del aumento. Los ocho relieves son hasta el final. Esta es la talla de bebé. Yo los estoy tejiendo hasta tener aquí. En la última vuelta me refiero porque la secuencia es la misma. Aquí tenemos los cuatro. En la siguiente vuelta van a tener cinco contando con el aumento. De 6, de 7, de 8, de 9 y de 10. Ahí pueden apreciar 4, 8, 9, 10 puntos antes y después de los relieves. Todos tienen esa misma cantidad aquí en estos 8 espacios para talla de bebé. Ahora, de 1 a 4 años, pueden apreciar ustedes mismas aquí, le tejí una vuelta más. Tenemos 4, 8, 9, 10, 11 puntos antes y después de los relieves. Relieves. Para niñas de 5 a 8 años tenemos 4, 8, 9, 10, 11, 12. Le tejí una vuelta más. Todos tienen la misma cantidad en estos espacios. Para la talla de adulto, aquí pueden apreciar ustedes. 4, 8, 12, 13. 13 puntos en total aquí en medio, antes y después de los. Relieves. Ahora, van a ir avanzando como referencia a eso porque yo les voy a dar la medida del diámetro. Primero voy a avanzar mi tejido hasta la cantidad que yo necesito. La boina que les he indicado es o que les he mostrado al principio, es la de bebé que ya la tengo tejida. De 1 a 4 años también que ya la tengo tejida. La talla de adulto también. La talla que yo voy a tejer es esta, para 5 a 8 añitos. Entonces, yo voy a avanzar hasta tener aquí en esta parte. 12 puntos. Estos que están aquí en relieve más el punto de aumento. De ese tamañito en la misma cantidad de vueltas voy a avanzar mi tejido. Ni bien a cabo les doy la medida del diámetro para que ustedes puedan avanzar. Pero aquí tienen las cantidades al menos como referencia. Muy bien, tal cual les mencioné, ya avancé toda mi base circular, talla de 5 a 8 añitos para niñas. Aquí pueden apreciar ustedes en total cuántas vueltas tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 vueltas. Nos hemos quedado aquí en esta parte donde hemos tejido 4 puntos. Luego he tejido 5 de 6, de 7, de 8, 9, 10, 11, 12. 4, 8, 9, 10, 11, 12 puntos. Aquí mismo ustedes pueden apreciar lo que les indicaba como esta base. De 4, de 8, 9, 10, 11, 12. Es del mismo tamañito. Muy bien. Estas bases circulares que yo tengo aquí son como referencia para mis tallas, para que ustedes también se puedan guiar. Ahora, yo ya completé lo que les mencioné. Voy a tejer todo de un solo color. Ustedes ya si desean lo combinan. Aquí en esta parte les voy a dar la medida del diámetro. ¿Por qué? Porque eso les va a servir como una referencia para ustedes. Aquí entonces les muestro las medidas para la talla de bebé, la primera talla 19 centímetros de diámetro. Estas medidas que les voy a dar son indicaciones para que, por si ustedes tejen muy ajustadito, no sé cómo lo verán si yo tejo ajustado o flojo, pero eh, por eso les doy la medida. Si tejes muy ajustado, más que yo por así decir, y todavía te falta. Esta cantidad ya has tejido, pero la medida no te da. ¿Qué es lo que tienes que hacer si has tejido muy ajustado? Aplicar una vuelta más, si es para bebé. Aquí lo que va a importar es la medida que te doy, pero ya te sirve como referencia a la secuencia de puntos. Tú puedes tejer esto hasta incluso con lana delgada de un hilito nada más. Esta vuelta no sería la necesaria para bebé, te quedaría como para muñeca por aquí nada más. Tendrías que aumentar unas dos, tres vueltas más con lana bien delgada. Pero... Para eso les sirve la medida como referencia para bebés 19 de diámetro, ¿ok? Pero en esta cantidad de vueltas es para mí. Igual como una referencia para ustedes. Para niñas de 1 a 4 añitos, 21 centímetros. Ahí lo tienen, 21 centímetros. 21. Igual a esa medida llegan ustedes siguiendo la secuencia de los puntos. Sigan aumentando nada más, no hay ningún problema. Para la talla de 5 a 8 años, 23 centímetros. Ahora la talla de adulto. Se pueden dar cuenta, estamos aumentando 2 centímetros por cada talla. 25 centímetros. 24.5 o 25 centímetros de diámetro con esta base. Muy bien, a esa medida, si ¿sí están tejiendo su boina para adulto, para ustedes mismas, igual chicas, sigan la medida y aparte que les sirva como guía los puntos que yo tengo en esta parte ahí lo tienen más indicaciones para mí son las más necesarias. más indicaciones ya que más les podría dar para que ustedes se puedan guiar en cuanto a las tallas ya no hay el diámetro más que suficiente y la secuencia de cómo seguir cada vuelta por si te falta llegar a esa medida. entonces aquí también yo estoy haciendo para 5 a 8 añitos esto debe tener 23 ahí lo tienen 23 centímetros. Ahora, una vez que ustedes ya tienen toda su base lista para cualquier talla que estén tejiendo, vamos a aplicar nuestro punto. El abanico con rococó, ¿ok? Abanico con rococó. Vamos a tejer todo de un solo color, nada más ya les mencioné, ustedes, les muestro por aquí las boinas, pueden hacer la combinación de los colores que mejor prefieran. Ya sea cada dos vueltas, aquí pueden aplicar la base y el punto mismo cada dos vueltas. O también los abanicos de un solo color y las bases de otro color. Y lo que voy a tejer es como esto, todo de un solo color. Pero esto es talla de adulto. Yo voy a tejer la talla de niña que sigue todo de un solo color. Simplemente hacen el cambio del colorcito en cada vuelta. Una vez que han empatado la última vuelta, el último punto. Se deslizan en el siguiente punto, una cadena, ahí mismo, un medio punto. Vamos a comenzar desde este medio punto. Primero, punto alto. Dejan uno, dos, pasan al tercer espacio, punto alto, y aplican. Ya tenemos el primer punto, el segundo y el tercero. Tres puntos altos en un solo espacio. Aquí viene cómo vamos a aplicar el punto rococó. Lo van a realizar, no ajustado, chicas, así no. Bien apretado en el ganchillo, no. No va a haber forma de que esta punta pase al otro lado. Ustedes tienen que hacerlo flojito, ¿ok? Noten, así, de esta manera. Flojo, bien flojito. Que ustedes sientan que este ganchillo va a poder pasar por estos espacios de la lana que van acumulando. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No se hace mucho, solo 10. Ahí, nada más con su dedo pueden apreciar, se van a ayudar para que no se les salga todo y tampoco se ajusten. Todos esos están flojitos, noten. Están bien flojitos, ve. Hasta esta parte más gordita pasa por ahí. Bien flojito. Luego de eso, recién en el mismo espacio de donde han tejido los puntos altos, ahí sacan la anita, no ajusten para nada. Una lazada y hacen pasar en una todo. Y noten cómo pasa fácilmente porque. Los realicé flojitos, no tanto tampoco, más o menos. Ahí nada más, una lazada y cierran. Tenemos el punto rococó que va a quedar en medio. Ahí mismo en ese espacio vuelven a tejer tres puntos altos más: uno, dos y tres. De nuevo dejamos uno, dos espacios, pasan al tercero, medio punto. De esta manera vamos a aplicar nuestros puntos abanico con rococo. Ahora vuelvo a repetir de nuevo todo. Dejo 1, 2, paso al tercer punto. Tres puntos altos. 1, 2 y 3. Aquí viene lo bueno. No se desesperen, chicas. De nuevo, flojito nada más. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, flojito. Se ayudan con su dedo para que no ajusten. Porque a veces este dedo tiene la manía de jalar la lana. Entonces, recién hacen pasar, sacan lana, ahí nada más, flojito, lazada y hacen pasar todo. Ahí lo tienen. Con esos dedos también se ayudan en ajustar todos los puntos de aquí, de las lazadas que hemos hecho. Todo el rococó para que no se estiren y en una fácilmente pueda pasar todo. Ya pasó, lazadas cierran y de nuevo en ese mismo espacio tres puntos altos. Dejan uno, dos, medio punto. Ahí pueden apreciar ustedes, no es nada complicado, amigas. Bien, de esta manera vamos a completar toda la vuelta. Al completar la vuelta les voy a mostrar de nuevo las boinas, dependiendo cada talla, cuántos abanicos me han quedado. Pero solo es una guía, porque en realidad aquí ya todos los que den, todos los puntos que tú tengas acá, va a depender ya de cómo has avanzado tu base circular a la medida. Yo te voy a dar como una referencia cuántos me ha quedado a mí. Porque yo me quedé en esta cantidad de base y con la medida que les he indicado. Bien, vamos a completar todo esto. Muy bien, amigas, estoy completando aquí, como pueden apreciar, toda la vuelta con los abanico y rococó. Ahí los tienen. Igual también les voy a indicar cuántos estoy avanzando aquí para la talla de bebé. En mi caso, tengo cuatro, me refiero a todos de la primera vuelta: cuatro, ocho.

Entonces, es dependiendo la cantidad que te den en toda la vuelta. Aquí también me faltaría un punto para tener espacio para un abanico completo. Simplemente voy a dejar uno y completan en el espacio que sigue. Solo me faltaba un punto, pero un punto no malogra nuestro tejido. Realizo el punto rococó. Y los tres puntos altos. Con este serían 19. Empatan en el medio punto con punto deslizado. Ahí lo tienen. La cantidad me está quedando 19. Y aquí para la talla de adulto yo tengo 4, 8, 12, 16 y 20. Entonces ahí lo tienen. 20 para adulto de 5 a 8 años me ha quedado. 19 de 1 a 4. 18 y en este en el de bebé quedó 16. También posiblemente les puede quedar 17, pero me quedó 16. Entonces, esta sería nuestra primera vuelta del punto en el contorno de la boina. Ahora vamos a pasar a la segunda vuelta del punto. Una vez que ya completan toda la vuelta, van a deslizarse en los espacios 1, 2, 3, incluso aquí en el punto Rococo 4. Cadena en ese mismo lugar, medio punto. Van a tejer dos cadenitas en el medio punto, el punto alto. De nuevo, dos cadenas en el mismo lugar, punto alto. Dos cadenas, medio punto a la altura del punto rococó. Esto nos sirve como base para seguir rellenando en la siguiente vuelta los abanicos. ¿Ok? Dos cadenas. Punto alto. Dos cadenas, de nuevo punto alto. Dos cadenas, medio punto. Bien, van a completar así toda la vuelta. Muy bien, estoy completando toda la vuelta. El último punto son estos. Vamos a empatar en el primer medio punto. Ahora, de nuevo, cadena, medio punto. Voy a volver a repetir todo el abanico debajo de estas dos cadenitas. Primero, tres puntos altos. Uno, dos y tres. Ok, tres. De nuevo el punto rococó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Debajo de las cadenas nada más, sacan la lana y hacen jalar todo. Las hadas cierran. En ese mismo lugar, de nuevo, vuelven a repetir los tres puntos altos. Y el medio punto en el medio punto anterior que está encima del abanico. Y ahí lo tienen. De esta manera, vamos a completar otra vez toda la vuelta. Los tres puntos altos y ahora el rococó. Bien, van a completar toda la vuelta. Muy bien, amigas, como pueden apreciar, estoy completando ya dos vueltas de los puntos abanicos. Para las cuatro tallas, yo apliqué tres vueltas de abanicos. Para las cuatro, aquí simplemente empatamos y de nuevo nos deslizamos en los espacios hasta llegar a la mitad. Cadena, medio punto, dos cadenas y de nuevo en el medio punto, punto alto. Dos cadenitas, otra vez punto alto, dos cadenas y vuelvo a repetir todo. Igual de la siguiente forma para la siguiente vuelta, todo el abanico en esta parte. Y desde ahí ya vamos a comenzar a realizar las disminuciones. Aquí pueden apreciar la talla de bebé igual. Apliqué tres rondas de abanicos. Uno, dos, tres. Al final aplicamos este punto y el punto elástico. Igual aquí para niñas más grandes, tres rondas. La de adulto igual, tres. Muy bien, voy a completar entonces con la misma cantidad una ronda más de puntos abanico con rococó. Muy bien, como pueden apreciar estoy completando aquí las tres rondas de nuestro punto abanico. Ahí pueden apreciar, uno, dos, tres. Ahora, todos estos puntos que están aquí son demasiados para darle la terminación a nuestra boina. Entonces, para la vuelta que ya voy a tejer, voy a reducir esos puntos. Igual, una vez que completan para las demás tallas, el paso a paso es el mismo. Se deslizan hasta llegar a la punta del abanico. Cadena, medio punto. Lo mismo. Desde aquí tejen una cadena, igual punto alto, cadena, otro punto alto, cadena. Y el medio punto. Todo lo van a realizar solo con separación de una cadenita. Ya no de dos como en estos puntos. Ya no, solo de uno, ya que es la terminación. Cadena punto alto. Cadena de nuevo punto alto. Cadena medio punto. Y así van a reducir la cantidad de los puntos para la terminación de nuestra boina. Muy bien, como pueden apreciar aquí, ha reducido en mayor cantidad toda la parte circular. Ahí lo tienen. Poco a poco estamos terminando de tejer nuestra boina. Ahora, les voy a indicar también cómo van a aplicar aquí los medios puntos que va a ser como base para tener una cantidad exacta en el contorno del punto elástico. Para cualquier talla, lo que han visto, en esta parte de frente van a tejer medio punto. 1 en el espacio, 1 en el punto alto 2, debajo de la cadena 3, en el punto alto 4, aquí en el espacio 5. Eso es para este primer grupo. Pasan al segundo y van a tejer debajo de la cadena 1, en el punto alto 2, en medio ya no, pasan al punto alto 3 y de nuevo debajo de la cadena 4. Voy a repetir así de 5, de 4. Paso al otro grupo. Otra vez de 5. 1, 2, 3, 4, 5. En el otro grupo de 4. 1, 2, 3 y 4. Bien, así voy a completar toda la vuelta. Muy bien, ya completé toda la vuelta con medio punto. Ahora, una vez antes de empatar en el primer medio punto que es este... Van a contar todos sus medios puntos que sea un número par. Una vez que tienen número par, recién van a empatar. Pero si no les queda número par, le aumentan un medio punto aquí, al lado del último punto, para que les quede número par, ya que se necesita este número para poder tejer la base en punto elástico. A mí sí me queda en punto número par, entonces vamos a unir. Punto deslizado, tres cadenas. Y simplemente voy a tejer puntos altos punto por punto toda la vuelta. Ahí está. Así, solo puntos altos en cada medio punto de la vuelta anterior. Ahí lo tienen, toda la vuelta. Muy bien, como pueden apreciar aquí, ya completé toda la vuelta solo con el punto alto. Ahí lo tienen. Muy bien, decidí aquí colocarle en la terminación mi lanita de color blanco por si ustedes también quieren unir otro color. Simplemente agarran los dos, hacen pasar el último punto. Ok, el último punto. Dejamos de lado el primer color y vamos a tejer con el blanco. Tejen tres cadenitas. El primer punto alto lo realizan punto alto en relieve por delante. El que sigue punto alto en relieve por detrás. El que sigue de nuevo, volvemos a repetir, en relieve por delante. El que sigue en relieve por detrás. Y así vamos a completar toda la vuelta. Si es de un color, simplemente continúan. Ahí lo tienen. Entonces van a completar así toda la vuelta. Muy bien, estoy completando toda la vuelta y pueden apreciar esto ya queda la medida de la cabeza según la talla que ustedes están realizando. Aquí el último vamos a empatar y continuar. El último punto les va a quedar igual que el mío, punto alto en relieve por delante. Empatan en la tercera cadena, hacen pasar los dos hilitos porque vamos a hacer el cambio de color. Dejamos el blanco y vamos a tejer con el otro, con el primer color. Igual tres cadenas donde ya han tejido relieve, repiten el mismo punto. Igual en el relieve por detrás. Y así de nuevo completar toda la vuelta. Una vez que completan toda esta vuelta, vuelven a unir con el blanco una vuelta más de blanco y terminan con este último colorcito. Una vez que terminan las cinco vueltas, también puede ser cuatro, ya les va a quedar la talla y terminaríamos toda nuestra boina. Bien, amigas, amigos, he completado todo lo que corresponde a la boina. Ahí lo tienen para niñas de cinco a ocho añitos y ya les indique cómo van a aplicar si desean tejer de dos colores en esta parte de la terminación. Tenemos toda nuestra boina por completo. Por aquí también ya les he mostrado la talla de bebés de niñas de 1 a 4 añitos. Ahí está, en diversos colores. Ustedes ya eligen el color que mejor prefieran. Y la talla de adulto, por supuesto. Muy bien, espero me regalen un like. No se olviden, por favor, para el próximo video voy a tejer el mismo diseño, ya no en boina, pero en gorrito. Cuatro tallas igual para, para que ustedes lo puedan aplicar, así como han visto aquí en bebé, niñas y la talla de adulto. Muy bien, entonces nos vemos en el próximo video tutorial.